Lucha, 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 sí. Lucha, 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 sí. Mis principios y moral me obligan a protestar. Mis principios y moral me obligan a protestar. Mis principios y moral. Individual, y siéntese con ese compañero y pregúntele hasta dónde va a llegar en esta lucha. Haga la asignación como lo hace con sus estudiantes. Empiece a organizar los comités, llámele como usted quiera, comité de lucha, comité de organización, comité de huelga, como usted le haga, pero empiece a organizar las escuelas. Porque si el martes nosotros vamos a esa mesa y no logramos que no se congelen nuestras pensiones, que no nos dejen retirarnos a los 55, que sea menos de 75 y que no sea vitalicio, la calle, el magisterio la tiene que tomar. Y eso no se hace por generación espontánea. Eso no es maná que cae del cielo, eso hay que organizarlo. El magisterio puertorriqueño lleva 3 semanas dando cartera en este país. 3 semanas en la calle, defendiendo su retiro. Ellos piensan que con un aumento de $1,000 nos van a callar la boca. Pero ¿saben qué? Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Nos condenan a la indigencia. Quieren que nos retiremos a los 63 años. Y el magisterio no está dispuesto a eso. Así que seguimos militantes. Esto es una muestra de unidad, solidaridad, en acción. Habemos diversos sectores y todos reclaman lo mismo. Justicia salarial y retiro digno. ¡Lucha sí! ¡Venga!